Mucho nos estuvieron preguntando sobre algunas dudas que tienen en el asunto de las boletas, y eso es fundamental ya con la elección a unos días de realizarse. Tenemos candidatos que están declinando, pero las boletas ya están impresas. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo tengo que modificar mi voto? ¿O qué pasa si el nombre de una candidata aparece muchas veces y el de otro solo una? Entonces, bueno, vamos a aclarar esas dudas que son muy importantes, insisto, ya cuando la elección está a unos días de realizarse allá en el Estado de México y Coahuila. Así que, pues, vamos a hablar con con el consejero del INE, Martín Faz Perla, a quien le damos la bienvenida aquí a Café y Noticias. Consejero, muy buenos días. Daniela Perla, un gusto saludarles a ustedes y también a su auditorio. Pues muchísimas gracias por aceptar estos minutos de entrevista y vamos de lleno a platicar con usted sobre lo que se viene el próximo domingo, porque hay muchas dudas sobre estas declinaciones, por ejemplo, que están sucediendo en Coahuila, en específico el caso del Partido Verde Ecologista de México, que declina a favor de Morena, y ahora la gente también se pregunta cómo votar en dado caso de que quieran darle el voto a Lenín Pérez o que quieran darle el voto a Morena, cómo va a aparecer también en la boleta. Consejero del INE, si nos pudiera explicar esta parte. Sí, miren, a estas alturas las boletas ya están impresas, no puede haber ya modificaciones. Y además no existe la figura de declinación en la norma, ¿sí? De tal manera que las coaliciones tenían una fecha límite para hacerse o para realizar modificaciones, eso fue en enero. No existe hoy una figura que se llame declinación. Por lo tanto, la única forma en que quienes simpatizarían con un partido que quisieran que el voto se hiciera para el otro partido, tienen que votar por ese otro partido. Si votan, en las boletas va a aparecer el nombre de Lenín Pérez como candidato del Partido Verde y de un partido local, que es UDC, y se van a contabilizar para esa candidatura. A unos cuantos días de las votaciones, estas declinaciones pues son actos de carácter político y mediáticos que no tienen efectos legales, y la única forma de sumarle votación a una candidatura es votar directamente por esa candidatura y por ese partido. A ver, consejero, entonces, si yo quiero votar por Lenín Pérez, aunque él ya declinó y yo voto y yo tacho verde, ese voto se va para el verde y no para Morena. En efecto, y es que no existe la declinación. Ok, perfecto. Insisto, es Ahora, decir, esa declinación, o sea, cuando usted afirma ya declinó, pues declinó bueno, es más, parece que ni siquiera él declinó, es decir, parece que haya incluso una controversia entre la dirigencia nacional y la dirigencia estatal, pero legalmente hablando no existe la figura de declinación, por lo tanto, legalmente hablando, no hay una declinación. ok, perfecto. Entonces, la otra duda que nos habían planteado aquí en este espacio, consejero Martín Faz, era las dudas que hay, por ejemplo, en la boleta del Estado de México, en donde el nombre de Alejandra del Moral aparece como candidata del PRI, como candidata del PAN, como candidata del PRD, y en el caso de la candidata Delfina Gómez, que ella aparece como candidata de la alianza que tienen con el Verde y con el Partido del Trabajo. Ahí, ¿cómo nos explicamos que aparezcan así las boletas y cuál sería la forma correcta de emitir el voto por una u otra candidata? Esto es así porque así lo establece la ley. La ley, particularmente el Código Electoral del Estado de México, señala que cuando hay una candidatura común, que es el caso de la candidata Delfina Gómez, la boleta solo puede incluir un recuadro con el símbolo de todos los partidos que lo constituyan. Es decir, es un recuadro en donde vienen el símbolo de todos los partidos. En este caso, pues estamos hablando de tres partidos. Y cuando es una coalición, que es el caso de la candidata Alejandra del Moral, la ley también establece que al tratarse de una coalición, la boleta tiene que incluir el emblema de todos los partidos que la componen y el nombre del candidato o de candidata en cada caso. Es decir, esto se debe
a que por estrategia política los partidos siguieron dos rutas distintas para ir juntos. En una, a través de una coalición, que es el caso de la candidatura de Alejandra del Moral, y en otro caso no eligieron una coalición, sino una candidatura en común, que es el caso de la candidata Delfina Gómez. Entonces, la ley establece claramente que en las boletas deben aparecer de esa manera diferenciada. Por eso es que en el caso de Alejandra del Moral aparece hasta en tres ocasiones, en cuatro ocasiones, mientras que en el caso de Delfina solo aparece con un solo logotipo. Son dos, perdón, no son tres, son dos logotipos. Esa es la situación, así es como lo marca la ley. Desde luego, si se va a votar por la candidatura en común, pues solo hay una forma de votar, que es marcando el logotipo donde van de manera conjunta, mientras que en el caso de la coalición se puede votar de manera indistinta, se puede votar un solo recuadro, o se pueden dos, o se pueden hasta los cuatro recuadros. El voto va a ser válido, ¿no? Dado que es una coalición. Y en ese sentido, por ejemplo, consejero, también hablar acerca de cómo beneficia a los partidos políticos que se emita este voto, por ejemplo, que se le cuente al Partido Verde Ecologista de México, que se cuente a la Unidad Democrática de Coahuila o acá, que está en coalición Morena con el PT y lo que nos explicaba en estos momentos en el Estado de México, que solamente aparece este recuadro de Delfina porque ellos están en esta coalición. Entonces, ¿cómo beneficia también que se separen o que no se meta esta parte de la coalición, consejero? Si nos puede explicar, por favor. Lo que pasa es que la candidatura común, que es el nombre preciso, que es la figura legal, que es con la que está contendiendo Delfina Gómez, se firma un convenio previo entre los partidos, que sí son tres, perdón, sí son tres, no son dos, son tres partidos, y se hace un convenio en el que se distribuye la votación, de tal manera que si bien solo se tacha una sola vez la boleta por ese logotipo conjunto en el que aparecen los tres partidos, se hace una distribución de acuerdo a un convenio, y ese convenio establece que a partir de determinado porcentaje, un determinado porcentaje de votos va a ir para Morena, otro distinto para el PT y otro distinto para el Partido Verde en este caso. Y en el caso de las coaliciones, que es la otra figura, la figura en la que hay que poner todos los logotipos porque así lo establece la ley, pues los votos se van contabilizando y al final no son dos votos. Es decir, si alguien marca el partido A y el partido B, el PAN o el PRI, digamos, no es que se le vaya a dar un voto al PAN y otro también al PRI. No, al final, en esta figura de la coalición, se hace una distribución conforme a los porcentajes de quienes reciban más votación, de tal manera que se asigna votación por partido, ¿sí? No hay un doble voto para los partidos políticos. De hecho, todo eso se puede ver y se va a ver en el PREP que estará funcionando el día de la jornada electoral, en donde además de aparecer en una pantalla, que es la principal para el caso del Estado de México, los votos que tienen para la gubernatura, hay una desglose por partido político en donde ya se puede ver cómo se hace ese desglose por partido. Lo único que hay que hacer es decir que tienes que votar por alguno de los cuatro partidos de la coalición si es que quieres votar por ellos. Si tachas un partido de la coalición y además tachas el de la candidatura común, pues el voto se va a anular. En ese sentido, pues cada partido define su estrategia, digamos. Quienes quieran votar por el caso de Delfina Gómez, pues solo pueden votar de una forma, es decir, ir al logotipo común, y quienes quieran votar por Alejandra del Moral tienen que hacerlo ya sea por los cuatro partidos, o por tres, o por dos, o por solo uno. Digamos, así es como habría que hacerlo. Exacto, sí, por ejemplo, acá nos pregunta Rosa Castañeda, entonces, ¿la boleta podrá ir marcada varias veces en el caso del PRI y del PAN? De acuerdo con la explicación es sí, pero aunque vaya marcada varias veces, solamente es un voto para la gobernadora de esos partidos.
Y en efecto, y también solo un voto para los partidos. Lo que pasa es que se hace un reparto, digamos, al final con la votación válida emitida. No hay un voto doble, no puede haber. Exacto. Consejero, como última pregunta de mi parte, pues, ¿cuál es la información que ustedes tienen sobre ya esta preparación de la votación en los dos estados? Si bien le compete sobre todo a los institutos locales, ¿cuál es la información que ustedes tienen en el INE sobre, pues, las expectativas que se tienen para este domingo de jornada electoral? Mira, lo que respecta a la organización está todo listo. Tenemos ya el número total de funcionarios requeridos, que son un poco más de 170 mil en ambas entidades. Ya se capacitó al 99.9%, es decir, nos faltan prácticamente nada. Incluso estos funcionarios ya han participado en ejercicios y en simulacros de votación, que es una capacitación extra, además de la capacitación que se les da a través de un manual, sino que participan en ejercicios concretos donde se hace simulacros de cómo recibir la votación. De tal manera que, desde el punto de vista organizativo, la ciudadanía puede tener la plena seguridad de que este domingo estarán las urnas instaladas en donde deben de estar, que la pueden ya desde ahora localizar en el sitio web que dice Ubica tu casilla. Ahí pueden encontrar, checan en su credencial de elector la sección y ahí con ese dato de la sección les va a aparecer en qué lugar está y que el domingo estará esa casilla instalada, tendrá el material necesario y sobre todo funcionarios y funcionarias capacitadas que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, que son quienes van a recibir el voto y de tal manera que está todo listo para que se garantice el efectivo ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, tanto en Coahuila como en el caso del Estado de México. Y ahora lo único que estamos terminando de hacer en estos días es la entrega de los paquetes electorales, los cuales empezamos desde el día de ayer y tenemos hasta el próximo sábado para hacerlo, que es la etapa final, y estamos trabajando ya en ello con un avance bastante significativo. Perdón, Perlis, una pregunta más sobre esto, consejero, sobre el asunto de la posible inseguridad que pueda haber, ¿también ya se tiene contemplado algo al respecto? Desde que inician los procesos electorales, las autoridades, tanto del organismo público local como del INE, tenemos una mesa de seguridad cada semana y la última semana incluso se multiplica, no solo una vez, sino varias, con las autoridades de seguridad, tanto federales, estatales y municipales, para establecer mecanismos de coordinación, toda vez que quienes tienen que asegurar el orden público ese día son las autoridades de seguridad. Es decir, no es el Instituto Nacional Electoral ni es el organismo electoral de Coahuila o del Estado de México, pero sí estamos en una constante coordinación. El solo hecho de que vamos a poder instalar todas las casillas, que son 24 mil en total, digo, un poquito más, estoy hablando de cifras redondas, son 20 mil en el Estado de México, 4 mil en Coahuila. El solo hecho de que no hemos tenido ningún problema para ubicarlas, pues nos habla de que hay condiciones para la realización del voto y que en todo caso, si se genera algún problema en ese momento, esta coordinación permanente con las autoridades de seguridad pública nos permitirá que la votación se desarrolle en orden y en tranquilidad. Hay varias preguntas que están surgiendo en este momento aquí en el chat de Café y Noticias. Por ejemplo, la Guardia Nacional estará cuidando las casillas esos días. También donde se puede reportar alguna mala acción de las casillas. Y también el tema de la tinta y cómo votar en estas plantillas. ¿Usted qué recomendación da ante estas dudas que surgen de la ciudadanía, de la población que va a ir a emitir estos votos el próximo 4 de junio, consejero? Sí, no solo la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales estarán atentas a que ocurra, en un primer modo, perdón, estarán atentas a que no haya incidentes o a intervenir cuando haya incidentes. Y esto hay una coordinación permanente, ya lo dije, con el Instituto Nacional Electoral y con los institutos locales. Eso es así como funciona, porque son ellas las encargadas de dar seguridad. Respecto de la tinta indeleble es auditada por el Instituto, es elaborada por el Instituto Politécnico Nacional, es auditada desde hace mucho, es auditada por una instancia autónoma, está auditada, funciona,
los crayones o los lápices también están probados, funcionan, es falso que se borren, esa fake news sale cada que hay un proceso electoral, que si le prendes un cerillo, que quién sabe qué, son la verdad puros cuentos. Hay una página que se llama Certeza 2023, ahí pueden ustedes ver en esa página, sí, pónganle Certeza 2023 INE y ahí van a ver toda la serie de desmentidos respecto de esos fake news o de esos bulos que siempre ocurren. Y además, si la gente quiere llevar su propio marcador o su pluma, pues lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Si le da más confianza hacerlo, pues lo puede hacer, pero no se ocupa, pues, porque esto es justo, ahí está, Certeza 2003, en esa página pueden ver toda esta parte de los fake news. Insisto, todo está, están dadas todas las condiciones para que la jornada electoral de este domingo en Coahuila y el Estado de México se desarrollen es decir, logísticamente todo está listo y habrá coordinación con las autoridades locales por si se genera algún tipo de incidente. Y sobre esta pregunta, consejero, ¿de dónde se va a poder reportar alguna anomalía, alguna queja? Bueno, está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿sí? Allá se puede que justo es una fiscalía sobre delitos electorales. Las cuestiones de carácter, digamos, operativo y logístico, pues eso se puede hacer ante las juntas distritales. Es decir, que no se ha instalado una casilla, por decir una cosa, que no va a ocurrir, pero digamos, si hubiera, eso sí debe hacerse con la junta distrital del instituto. Pero lo que son delitos electorales tiene que ser con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que hay tanto estatal como federal. Pero en este caso, pues tendría que ser con la estatal. Consejero, ya nada más una última pregunta, discúlpenos por este tiempo limitado. Qué pena. No se preocupe, la última. Es muy rápido el voto extranjero. ¿Cómo fue la participación? Si pueden seguir votando desde el extranjero, ya de manera concreta, consejero. Todavía sí, hay tres formas de votar desde el extranjero. Voto por internet, voto postal y voto presencial. El voto por internet se puede seguir votando todavía hasta el próximo domingo, hasta antes de las 6 de la tarde. El voto presencial, que se va a hacer solamente en 4 sedes, que son Montreal, Chicago, Dallas y Los Ángeles, se instalará una casilla en el consulado, pueden ir ahí. Claro, debieron de haberse registrado antes para hacerlo. Y el voto postal, todavía vamos a recibir votos postal hasta un día anterior. Pero aquí sí depende de cuándo hayan enviado el voto postal. Si mandan el voto postal hoy, pues difícilmente va a llegar a tiempo. Son las tres modalidades que hay. La gran mayoría, casi un 70%, prefiere hacerlo por internet, de tal forma que este voto está abierto hasta todavía el domingo, hasta antes de las 6 de la tarde. Y el voto presencial, también en los consulados, nada más de estas 4 ciudades, porque es una prueba piloto es la primera vez que se van a poner urnas, digamos, en el extranjero, y ahí pueden ir a hacer su voto presencial, pero debieron de haberse registrado con anticipación para ello. Si no lo hicieron con anticipación, no podrán votar porque no aparecerán en el listado nominal. Igual que lo que ocurre aquí en nuestro país, si no tienes actualizada tu credencial de elector y no estás en el listado nominal, no puedes votar, aunque tengas, digamos, una tarjeta antigua, una credencial de elector antigua. Lo mismo ocurriría ahí. Consejero Martín Faz, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas, muchas gracias y por resolvernos todas las dudas. Gracias, a ustedes. Bonita tarde. Un saludarles y animar a toda la población de Coahuila y el Estado de México a participar este próximo domingo. Seguro. Gracias, buen día.